Hoy les voy a enseñar cómo hacer este gorrito súper bonito. Si lo quieren recrear, yo vendo kits de crochet, el link está en la descripción. También vendo el producto final en mi website najiso.com, el link también está en la descripción. Ok, hay que empezar. Hoy van a ocupar estambre de grosor 4 en dos colores, este es algodón y este es acrílico. Este lo vamos a usar para el gorro y esta para la estrella de mar. También van a ocupar un ganchillo 6, un ganchillo 3.5, tijeras, un marcador de puntos y una aguja. Vamos a empezar con nuestro hilo de algodón y nuestro ganchillo 6 y aquí vamos a hacer un círculo mágico. Ya que tengan su círculo mágico listo, van a hacer una cadena. Y en su círculo mágico van a hacer 8 medio puntos altos. Aquí está 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Y ya que tengan 8 medio puntos altos, van a cerrar su círculo mágico. Y aquí van a hacer un medio punto alto en el primer punto. Pero antes de terminar el primer medio punto alto de la segunda ronda, lo vamos a amarrar dos veces atrás. Aquí está la primera vez. Y la segunda vez. Y aquí ya pueden terminar su primer medio punto alto de la segunda ronda. Y aquí van a poner su marcador de puntos en el primer medio punto alto que hicieron para la segunda ronda. Y así se debería de estar viendo y en ese mismo punto van a hacer otro medio punto alto. En el siguiente punto van a poner dos medio puntos altos en ese mismo punto. Y básicamente van a poner dos medio puntos altos en cada punto alrededor y al final de la segunda ronda deberían de tener 16 medio puntos altos en total. Ok, entonces los veo cuando acaben. Aquí ya acabé la segunda ronda y otra vez deberían de tener 16 medio puntos altos en total. Y ya vamos a empezar en la tercera ronda, entonces en el siguiente punto van a poner un medio punto alto. Y no se les olvide poner su marcador de puntos. En el siguiente punto van a poner dos medio puntos altos en ese mismo punto. En el siguiente punto van a poner un medio punto alto. Y en el siguiente punto van a poner dos medio puntos altos en ese mismo punto. Y básicamente van a repetir esto alrededor y al final de la tercera ronda deberían de tener 24 medio puntos altos en total. Ok, entonces los veo cuando acaben. Aquí ya acabé la tercera ronda y otra vez deberían de tener 24 medio puntos altos en total. Y ya vamos a empezar en la cuarta ronda, entonces en el siguiente punto van a poner un medio punto alto. Y no se les olvide poner su marcador de puntos. En el siguiente punto van a poner un medio punto alto. Y en el siguiente punto van a poner dos medio puntos altos en ese mismo punto.
en el siguiente punto un medio punto alto. En el siguiente punto un medio punto alto. Y en el siguiente punto, dos medio puntos altos en ese mismo punto. Y básicamente van a repetir esto alrededor y al final de la cuarta ronda deberían de tener 32 medio puntos altos en total. Ok, entonces los veo cuando acaben. Aquí ya acabé la cuarta ronda y otra vez deberían de tener 32 medio puntos altos en total. Y ya vamos a empezar en la quinta ronda y esta es la última ronda de aumentos. Entonces, en el siguiente punto van a poner un medio punto alto. Y no se les olvide poner su marcador de puntos. En el siguiente punto, un medio punto alto. En el siguiente punto, un medio punto alto. Y en el siguiente punto, dos medio puntos altos en ese mismo punto. En el siguiente punto, un medio punto alto. En el siguiente punto, un medio punto alto. En el siguiente punto, un medio punto alto. Y en el siguiente punto, dos medio puntos altos en ese mismo punto. Y básicamente van a repetir esto alrededor y al final de la quinta ronda deberían de tener 40 medio puntos altos en total. Ok, entonces los veo cuando acaben. Aquí acabé la quinta ronda y otra vez deberían de tener 40 medio puntos altos en total. Y como esta fue la última ronda de aumentos, ya vamos a empezar en lo largo del gorro. Y aquí básicamente nomás van a poner un medio punto alto en cada punto alrededor por 5 rondas. Y no se les olvide poner su marcador de puntos al comienzo de cada ronda. Ok, entonces los veo cuando acaben. Aquí acabé con lo largo del gorro y así se ve y ya vamos a empezar en el holán del gorro. Entonces aquí en el siguiente punto van a poner un medio punto alto. Y no se les olvide poner su marcador de puntos. En el siguiente punto van a poner dos medio puntos altos en ese mismo punto. En el siguiente punto van a poner un medio punto alto. Y en el siguiente punto van a poner dos medio puntos altos en ese mismo punto. Y básicamente van a repetir esto alrededor, entonces los veo cuando acaben. Aquí acabé la primera ronda del holán y así se ve. Y ya vamos a empezar en la segunda ronda del holán. Entonces en el siguiente punto van a poner un medio punto alto. Y no se les olvide poner su marcador de puntos. En el siguiente punto van a poner dos medio puntos altos en ese mismo punto. En el siguiente punto van a poner un medio punto alto. Y en el siguiente punto van a poner dos medio puntos altos en ese mismo punto. Y básicamente van a repetir esto alrededor, entonces los veo cuando acaben. Aquí acabé la segunda ronda del holán y así se ve y ya vamos a empezar en la tercera y última ronda del holán. Y esta ronda es la más fácil porque básicamente nomás van a poner un medio punto alto en cada punto alrededor y no se les olvide poner su marcador de puntos al comienzo de la ronda. Ok, entonces los veo cuando acaben. Aquí ya terminé la última ronda del holán y así se ve y ya les voy a enseñar cómo terminar el gorrito. Entonces en el siguiente punto van a poner un punto bajo. En el siguiente punto van a poner un punto bajo. Y en el siguiente punto van a poner un punto deslizado. Y van a hacer una cadena y ya pueden cortar su hilo.
Y aquí está su gorrito súper bonito. Y pueden esconder sus cebras ahorita o después, es lo que ustedes quieran. Aquí ya les voy a enseñar cómo hacer la estrellita de mar y van a ocupar su hilo color coral y su ganchillo de 3.5. Y vamos a empezar con un círculo mágico. Y aquí van a hacer una cadena. Y en su círculo mágico van a hacer 10 puntos bajos. Entonces, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya que tengan 10 puntos bajos en su círculo mágico, lo van a cerrar. Y aquí van a hacer un punto deslizado en el primer punto. Y aquí van a hacer una cadena y en el primer punto van a hacer 2 puntos bajos en ese mismo punto. En el siguiente punto, 2 puntos bajos en ese mismo punto. Y básicamente van a hacer 2 puntos bajos en cada punto alrededor y al final de esta ronda deberían de tener 20 puntos bajos en total. Ok, entonces los veo cuando acaben. Aquí ya acabé de hacer mis 20 puntos bajos y otra vez van a hacer un punto deslizado en el primer punto. Y aquí van a hacer 7 cadenas, entonces aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en la segunda cadena desde el ganchillo van a hacer un punto bajo. En la siguiente cadena, un medio punto alto. Y en las siguientes dos cadenas van a ser un punto alto. Y en las últimas dos cadenas van a ser un punto alto doble. Aquí vamos a pegar este lado al círculo y lo vamos a pegar en el cuarto punto. Entonces van a contar 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí van a hacer un punto deslizado. Y en el siguiente punto van a hacer otro punto deslizado. Otra vez vamos a hacer 7 cadenas, entonces aquí está 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7. Y básicamente van a repetir lo que hicimos para el primer pétalo. Entonces, en la segunda cadena desde el ganchillo van a hacer un punto bajo. En la siguiente cadena van a hacer un medio punto alto. En las siguientes dos cadenas van a hacer un punto alto. Y en las últimas dos cadenas van a hacer un punto alto doble. Y aquí vamos a pegar este lado al círculo, entonces otra vez es 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí van a hacer un punto deslizado. Y en el siguiente punto van a hacer otro punto deslizado. Y básicamente van a repetir esto alrededor, entonces los veo cuando acaben. Aquí acabé de hacer la estrella y así se ve. La pueden dejar así o le pueden agregar un borde de puntos bajos todo alrededor para que se vea más bonita. Esto es totalmente opcional, pero si lo hacen, los veo cuando acaben. Aquí acabé de hacer el borde de puntos bajos todo alrededor y así se ve la estrellita. Y ya para terminar la estrella, van a hacer un punto deslizado en el siguiente punto. Y aquí van a hacer una cadena. Y ya pueden cortar su hilo. Y así se ve la estrellita de mar, se ve súper bonita. Y para que no se abra el círculo mágico, van a cerrarlo lo más que puedan y van a voltear su estrella. Y aquí básicamente van a hacer un nudo atrás. Y aquí van a ocupar su aguja y la van a meter en cualquier punto para hacer un nudo. Y esto asegura que ya no se abra el círculo mágico. Aquí tienen dos opciones, pueden esconder estas dos hebras o las pueden usar para nomás amarrar la estrellita al gorrito y así pueden quitar la estrella cuando quieran. Entonces es totalmente la decisión de ustedes. Aquí ya pegué la estrellita al gorrito y yo nomás la amarré al gorrito para que la pueda quitar cuando quiera. Y así se ve de atrás, nomás le hice un moño para que lo pueda desbaratar fácilmente. Pero si quieren la estrellita más segura, pueden agregarle puntos alrededor para que no se mueva, porque así amarrándola se mueve muy fácil. Entonces es totalmente su decisión. Ok, espero que les haya gustado este tutorial. Así quedó el gorrito, se ve súper bonito. Y no se les olvide ponerle like, comentar, suscribir y compartir. Y los veo la próxima semana. Bye!